Ya, ya se probó, probó subir el, el techo, techo de, de la, la deuda. deuda. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este viernes hoy es 2 de junio. Espero que todos estén fenomenalmente bien. El día de hoy tenemos un video lleno de información. Donde pasaremos a ver algunas cosas del mercado. Por supuesto, vamos a ver cómo se ve el overview del mercado en el Crypto Bubbles. Pasaremos a ver los mercados tradicionales y veremos Bitcoin desde diferentes ángulos. También vamos a ver hoy los nuevos niveles CPR mensuales, cómo se ven y qué nos están diciendo. Así que espero que les guste este video. Primero que nada, como siempre, agradeciendo los más de 100.000 suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes y pasamos a ver aquí el overview del mercado crypto bubbles como se ve se ve otra vez o ahora pulse hex y pulse x subiendo son las que han estado bajando más en cuando baja un poquito el mercado son las que bajan más agresivamente cuando sube un poquito el mercado vemos que son las que han estado subiendo más agresivamente vemos Injective protocol también con un 12% lidao también subiendo un 10% arbitrum aptos entre algunas otras no entonces pues se ve un poquito más verde la situación el día de hoy vámonos creo que el 600 y el 700 casi no los hemos visto. Entonces en el 600 vemos BAX 40%. Bastante bien para cualquiera que tenga BAX ni idea. Y vemos aquí Ibnai con menos 30%. Por ahí ves alguna moneda que tengas tú en este. Si es así, déjamelo abajo en los comentarios. Y el 700%, vemos DAFI, 29%, AMB 24%, Sense. 40%, 22% VR, este VR que ha estado subiendo Este prácticamente desde que hicimos Aquel video con esta posibilidad Que hay de que suban monedas De VR por el tema De Apple, y las que hemos bajado aquí En este es Monkeys, RFD Y Turbo, alguna moneda Que tengas de las que están aquí, pero también Déjalo abajo en los comentarios, to Free and Grid Hemos estado muy pegados aquí en el 50 Últimamente, los últimos días, así que pues Sin gran novedad, y vemos esto, no que el Senado pasa, el, el, el sub el techo de la deuda 1.3 trillones de dólares y pasó con 63 votos a favor 36 votos en contra entonces pues esto es bueno y malo esto vamos a ver cómo reaccionan los mercados a ver cuál va a ser la estrategia que va a utilizar estados unidos como hemos visto en algunas ocasiones anteriores de muchas de más de 70 veces que se ha subido el techo de la deuda en algunas de ellas han tumbado los mercados para que la gente compre más bonos del gobierno pero no es una regla y en muchas otras no pasa nada o sigue subiendo el mercado así que vamos a a ver cómo reaccionan los mercados vamos a ver también cómo se da la tasa de interés la subida o la bajada o la no subida ni bajada de la tasa de interés en un par de semanas y pues todo esto nos va a ir diciendo cómo va a seguir moviéndose los mercados el resto del año de momento y por lo pronto vamos aquí un SP500 que como decíamos va viéndose que quiere ir subir a probar aquí el golden pocket aquí entre los 43.014 y los 43.054 puntos entonces parece como que va a Hacia allá, el día de ayer continuó con la subida. El día de hoy aquí eh, SP500 futuros está continuando también con la subida. Tenemos aquí el toro que vino a darnos señal de compra, aunque después corrigió, encontró soporte en la nube y pues va empujando hacia arriba. Por otro lado, en los 33.061 puntos, también como que quiere, como que quiere, pero aquí tiene la nube, esta IMA y toda la nube este, como rechazándolo. Entonces vamos a ver si lo logra superar, si logra irse hacia arriba de esta nube para caminar nuevamente para acá y salirse de esto, no que sea aquí una subida consolidación para continuar subiendo no se vería mal si hiciera algo así y se viniera después a probar aquí el 78% Fibonacci Nasdaq en 55.03 también como que quiere 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 y está aquí tratando de romper y agarrar la nube ahora como soporte, vemos que nos da una señal de toro, entonces pues moviéndose los mercados americanos con fuerza hacia arriba China también que está queriendo reaccionar aunque tiene toda la nube como este, una resistencia importante el índice del dólar después de esta buena subida ahora se ve como está rompiendo la subida vamos a ver en dónde agarra soporte este tal vez podría ser por aquí por los 103 para tratar de agarrar soporte agarrar fuerza agarrar aire y continuar con su empujón hacia arriba vamos a ver si sucede así y por último vemos el peso mexicano contra el dólar que otra vez después de esta subida está aparentemente viniendo a probar nuevamente a testear los 17.45 o un poquito más abajo vemos que bajó a los 17.42 vamos a ver si hace aquí un doble piso una W que pudiera comenzar si sí, encontrar aquí este soporte nuevamente en este nivel que es muy importante para después tener un empujón hacia arriba vamos a ver si sean así las cosas Bitcoin por otro lado pues vemos este hemos visto que estaba aparentemente en este falling wedge después de la subida que habíamos tenido hace unos días hasta los 28.489 empieza esta bajada y ahorita todavía está Aquí abajo de la nube no la ha logrado superar. Vamos a ver si el SP500 lo termina jalando hacia arriba. Esperemos que sí. Y este pues haga un empujón aquí hacia esta parte alta del de Fallen Wedge, los 28200. De otra forma, si continúa esto y más bien es una bajada, consolidación para continuar bajando. Podría incluso ir a probar por allá los 25.400, 25200. Donde hemos visto a lo largo de los videos anteriores que en el área entre los 25 y los 25.200 tiene una área de interés bastante bastante buena tanto por niveles de soporte y resistencia como por muchos otros niveles otros indicadores importantes que están esperando el precio por allá entonces vamos a ver si se da eso ¿No? los nuevos niveles cprs que como decíamos iban a bajar este, porque había cerrado el precio abajo no solamente del de nivel central cpr sino del primer nivel rojo cerramos el precio o estuvimos mucho tiempo por abajo entonces era lógico que iban a bajar los niveles CPR, vemos que bajaron y también se contrajeron un poco Vemos aquí algo que no me gusta mucho. Vamos a ver cómo se da y esperemos que se revierta este mes de junio. Yo creo que si es un solo mes, a lo mejor se puede revertir rápidamente. Pero lo que podemos ver aquí en los niveles EPR es que tuvimos este, este, el central, sobre todo. Vamos a enfocarnos en el blanco. Este mes se fuimos hacia arriba. Este mes se fue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y por primera vez después de cinco meses, tenemos un mes que tenemos el nivel central abajo, este blanco, abajo del de anterior. Y eso, este. Pues normalmente no es algo muy, muy, muy positivo. Por eso les digo, vamos a ver si se revierte en este mes. Si este mes tuviera un empujón Bitcoin hacia arriba y el próximo mes otra vez continuamos con esto, que podría ser las veces de cuando estamos viendo en una gráfica una subida, una corrección para después seguir subiendo. No esperemos, esperemos que así sea y que no empiece aquí una te eh, tendencia de varios meses donde estemos viendo esto que se vaya hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, como lo habíamos visto acá por los eh, meses pasados, no que. Siempre iba el nivel central hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y fue, no fue hasta que tuvimos un brinco de abajo hacia arriba cuando cambiamos la tendencia. Lo bueno aquí es que no es un brinco muy, muy, muy fuerte hacia abajo, sino es leve, es pequeño este movimiento. Incluso este nivel central está cerrando arriba de este anterior. Entonces, pues vamos a ver cómo se dan las cosas. Niveles, el nivel central está entre los 27400 y los 27.800. Ya sabemos que siempre va a ir a probarlo, a testearlo y ya sea aquí. Puede ser rechazado para este que imagínate que viniera aquí el precio en algún momento tocara esto y fuera rechazado no solamente de este nivel sino también de este canal y a dónde podría ir a caminar inicio a los 25.400 o bien hasta la parte baja de este canal por allá a los 24.800 dólares y si llegara a romper esto entonces el primer nivel hacia arriba 29.460 31.700 el siguiente nivel velas semanales vemos que sigue dando aquí soporte este en la media móvil de 200 semanas aquí el cruce de el macd como que quiere como que no quiere todavía no se decide todavía no cierra el adx and DY todavía está por arriba y vemos que bajó el día de ayer nuevamente a probarlo ya tenemos una dos tres cuatro semanas que estamos probando que estamos testeando la media móvil de 200 semanas esperemos esperemos que de soporte y que de impulso hacia arriba era normal que estuviéramos ahí tocándola por varias semanas ya que ya que es un nivel muy importante ver las mensuales pensamos a ver aquí que parece como que está empezando a tener aquí una curvatura el, eh, el RSI en velas mensuales. Todavía el ADX and DY verde por encima. Y vemos que tenemos el primer mes rojo después de cuatro meses verdes. Tenemos este primer mes rojo. Y por aquí viene esta media móvil de 50 meses. También para dar soporte por aquí en los 25.400, 25.500. Entonces vemos que hay interés en los 25.400. Y como les decía, desde los 25 a los 25.200. Yo veo mucho interés en una volada de indicadores. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este video. Ustedes qué opinan que va a pasar con esta subida del de techo de la deuda, que creen que vaya a pasar con los mercados. Por favor, déjenmelo abajo en los comentarios. Lo que sí es que muy probablemente van a empezar a imprimir dinero de nuevo. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye bye.